¿Qué tal? espero que se me oiga con bastante fluidez hoy que ayer había problemillas con el stream de heavy rain bueno hoy ha llovido bastante en mi ciudad de burgos por lo que he decidido darle otra oportunidad a heavy rain a ver si avanzamos un poquito más en la historia vale Buenas, ¿qué tal? Buenas noches Quería haber estado en el stream de otra persona Creo que se llama Calzoncillos Nucleares Que está con un juego, además, jugándolo ahí a, en modo cooperativo Que ayer no iba, y ayer intentó por activo y por llegar a todo Pero nada, no le iba Y como tenía mi stream, pues quería hacerlo ya y cumplir Pero me apetecía verlo, ¿eh? Calzoncillos Nucleares, me parece que se llama Pero bueno, yo voy al lío que ya tengo Heavy Rain preparado, metido el disco y todo. Así que vamos a ir quitando capitas. Vamos a ir quitando capas. Ya te dije en el anterior vídeo de Heavy Rain, el primero, de qué iba la trama. Así que vamos a ver si puedo avanzar un poquito hoy. ¿Vale? Fondos. Vamos a quitar el fondo. Ya tenemos ahí Heavy Rain. Chun, 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 chun. <laughs> y la puerta en chiquitito para que quien venga al stream sepa en todo momento a qué juego estamos jugando. Vale, vamos a avanzar con el mando. Nueva historia, no. Continuar. Ahí en el parque nos quedamos. Habíamos estado en una consulta de psicólogo con el arquitecto, que fue la persona que perdió en un accidente de tráfico a su hijo. Y ahora pues tiene otro hijo. Bueno, tenían dos hijos. Entonces ahora está con el otro hijo que están separados, eh, su mujer y él. Y bueno, pues cada fin de semana se turnan al hijo. Vamos al parque. Mira Este es el arquitecto Se parece mucho a otro que es investigador Que a veces les confundía un poco Y sí, este es el Heavy Rain de PS3 Que yo, pensé, yo pienso que lo ha cambiado mucho Con el de PS4, la verdad Bueno, vamos al lío Ya se me ha apagado Lo de Ico A ver qué tal está hoy la partida, ¿vale? Está muy bien el sistema este, así, de cuando guarda partida o va a iniciar con otra escena, que además te cambian de personaje en Heavy Rain. Tienes cuatro personajes diferentes. Aunque la contraportada solo salen tres. Mira, mira, qué bien, qué majos aquí todos. Problema, colegio, jugar, hambriento. Vamos a decirle a X. ¿Quieres comer algo? Bueno. Uy madre, qué triste. Cuando tienes un hijo así que no sabes lo que quiere jugar. ¿No vas a jugar con los otros niños? Y, y no dirá nada, ¿eh? ya verás. No me ah, mira, por lo menos ha dicho algo. Ay, qué triste. A ver, problema. ¿Ocurre algo, a ver. No, estoy bien. Sí, vamos. Se te nota una alegría en el cuerpo. Que para qué? Tienes los ojos tristes y es que se le notan. ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? Me castigaron por no hacer los deberes Uy, madre. A ver, ¿qué no has? Al final has preguntado La todo. Vale. Ay, pobre. Bueno, pues ya solo se puede levantar. No puede hacer más. A ver si pensamientos tiene. Nostálgico, triste, distanciamiento, entretener. ¿Qué puedo hacer para uh, pues vete al columpio. A ver qué puedes hacer. Distanciamiento de Sí como si nos Vamos, como si fuerais dos extraños Joder Boomerang Girador Triste A ver, lo triste Venga, le tienes que animar Venga, a ver a que jugamos Que no te ves capaz O sea, ya no va a salir nada más del otro, ¿o qué? Girador, nostálgico, boomerang Venga, boomerang Pues mira, a ver a ver, Balancín, Girador, Nostálgico, Columpios. A ver. A lo mejor le subirse a Esto co es con eh, 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 L2, Gatillo 2. Que tengo que ver sus pensamientos. Pero claro, con sus pensamientos, ¿qué hago? Tú me dirás. Balancín. Pues muy bien. Así nos podemos pasar todo el día pensando. ¿Y si jugamos en el girador? Pero eso lo ha dicho de sus pensamientos Ah, se tendrá que acercar al girador Para que vaya Reírse, jugar oh, qué Pobrecito Bueno, es que tenía otro hermano Vale, entonces yo Con Jason, que fue el hermano Que murió atropellado por un coche Al salir del centro comercial Vale, yo creo que me tendré que acercar al columpio o algo Y se activará algún tipo de acción Mira, ves, balancín Girador, venga A decir al niño que se venga al girador Seguro que puede empujarte tan rápido que saldrás disparado. a No me digas que sigue en el banco. Ah, pues menos mal. Menos mal que se ha animado. Hombre, escrapeando con Musol. Hola, ¿pero hoy que tienes libre o qué? No me lo has dicho por el... Ay, pero ¿dónde se va este? Este hombre, ¿para dónde se ha ido? Al mirarte a ti se me ha ido. A ver, espérate. A ver, a ver, a ver. Me tendré que poner cerca. Ahí. R1. Ay, por Dios. L1. Combinación. X. Ay, por Dios, como me empiece a salir aquí esto Espérate, eh, webcam Webcam A ver, vamos a moverla Ay, que no me deja Webcam grupo Webcam Espera, a ver, la muevo desde aquí La muevo desde aquí Por si acaso molesto yo un poco por ahí, eh Ay, no me digas que ya se ha parado <laughs> Estos dos aquí hablando A ver, vamos a ver un poco por aquí Sí, hoy tengo libre, escrapeando con Musol. Es que claro, no te digo cuando tengo fiesta, no te paso horarios. A ver, es que. Ay, ya no me apetece jugar. Me cago en la leche, que el niño se ha molestado. A ver, espérate, espérate. Sí, me lo pasas, Musol, pero el problema es que cada día, cada una semana me pasas uno diferente. Es que es un cachondeo. Ay, espera, espera. Ay esto de la hueca me va a matar hueca. A ver a ver, ¿qué tengo que hacer? Venga, pues acércate. Ah vale, me subo. Venga, a al balance. <risa> 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 Tiki. Taca. Tiki. <risa> <risa> bueno, por lo menos, por lo menos el niño se divierte. Pobre. ¡Mira el arco iris atrás! Oh. ¡Hala! A ver... ¡Ahí, ay, ay, ¡Apa! Ay. ¡Apa! ¡Apa! ¡Mírale! ¡Hasta ahí! Ya me ha dejado más. A ver. Tengo que poner más recto, ¿eh? Para jugar, porque me, me va a encorvar este paso. A ver qué tenemos por aquí. Espera, espera. Que no que quiero dejar muy perdidito, ¿eh? <laughs> que luego... ¿Qué había por ahí? El balancín, el girador ese. ¿Y había algo no. ¡Ay! Esto de los caballitos, ¿no? ¡Eh! ¡Tch, tch, tch! ¡Ay, que se me va! ¿Dónde se me va? Niño, ¿dónde vas? Ah, se va... Bien, bien. Se va al banco. Espera, espera. Vamos ya a lo de los caballitos. Que creo que por aquí el tío subía, el niño. A ver, hasta aquí. ¡Ay! Espera, espera. Los columpios. Venga. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres montarte en el Yo, te empujo. Yo te empujo. ¿Dónde está? Ah, si sí está en el banco, que ya se había ido para allá. Hala, mira, mira, mira. Cómo se ve por otra cámara. ¿Desde dónde viene? can Grupo. Ay, qué bien. Me voy a poner por aquí, ¿vale? Que no quiero molestar. Que <laughs> no quiero molestar. Vale. Ah, le tengo que dar x cuadrado todo a la vez eh porque si no no venga dale aupa Lele. ay para abajo ay qué ha pasado se ha parado qué idiota estás papá no estás empujando a ver niño <laughs> si es que no me dejas es que es todo el mando y el micrófono no puede ser toda la voy me da un castañazo al micrófono que verás tú vale pues lo suelto pero es que ahora a ver, a ver, traca. ¿Ves? Es que. A ver, a ver, traca. ¿Ves? Y ahí sí estoy yo todo el día. Bueno, ya sabéis lo que tengo que hacer. ¡Ay, que se ha parado, mierda! Se va a enfadar. Pues porque iba a joder el micrófono. <laughs> Más que nada. Venga, va. Cuadrado. Otra vez. Oye, es que, Musol, ni se te ocurra ver cuánto la criada, ¿eh? Si lo tengo que ver yo primero. Vale. Ahí lo llevas Ahí lo llevas Venga Ay, qué tonto estoy Pero soy gilipollas, ¿o qué? Esto es por querer enseñároslo No... Ay, que se va a enfadar no me Joder Ja, <laughs> Qué pobre Por quererlo hacer Ay, pobrecillo A ver No, 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 no Ven aquí Espera, espera van a dejar por ahí Espérate Si yo creo que estaba por aquí ¿Y Esto, ¿no? O el carrusel Mira, es que viene para acá Cíclicamente ¿Dónde está? Ah, sí, mira, se, se, se viene a sentar aquí. No, no vamos a irnos. Espérate, que quiero ver lo del carrusel. Ya lo has visto así ah, en inglés, me has dicho. Pero lo has visto, bueno, la habrás escuchado, porque si estabas haciendo otras cosas, estabas en capacidad multitask. Espera, espera, que yo creo que esto. Le deja al niño el. Muy mal, ¿eh? Le, enseña... ¿Le dejado en el banco. A ver si puedo hacer algo. No puedo hacer nada. Y ya mira hasta aquí y le he dejado solo para nada. Me cago en la leche. Y aquí no estamos como con Jorda. Que no podemos llamar. Mira si le pierdo otra vez. Joder, me decapito. Fíjate. Qué poca luz. Es que no hay ni luz, ¿eh? Venga, va. Parece que va a llover. Joder. Muy fuerte todo. Pues no, no me lo digas. Bueno, es que es muy fuerte el cuento la criada, ¿eh? A ver. Eso que dije ayer... Uy, ¿qué dijo? Solo estaba enfadado. Tenías razón, dale, Mamá me deja ver la sí, tele. Vale, Mamá me deja ver la tele y tú no. Mm, ¿Cómo se puso el niño? Es que ya te digo, el cuento de la criada. Ayer estuve viendo, en casualidad, un poco la el primer capítulo, la segunda temporada. Buah. Y ya habéis visto. Ya va, sí, ya te digo, a este paso te pierdo, niño. ¿Pero dónde vas? Hay el niño de las narices. Y es que y encima este, este que no corre. A ver, tiqui 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 a ver, a ver, a ver, a ver Oh, aquí sí que querrás montar, eh, pillí. ¿Qué? ¿Qué me dices? Eh, papá, ¿puedo dar una en el ah, ahora puedo? sí, ahora sí. Venga. Claro. va Elige un caballo y montate. Yo te voy sacando el ticket. Venga, venga, va. Elige un caballo, pero vamos, que te voy a mirar en todo momento, eh. A ver, a ver, qué caballo se monta. Este, que es el que está más cerca. Hoy aquí hasta las 12 por cada 15 minutos extra que me tengas aquí. Que hay un spoiler. No, sí, los cojones. <laughs> ya te digo yo que no. Que digo que en otras temporadas, a mí lo que más me flipó fue lo de las criadas con bozal y la boca cosida en la ciudad. Eso era muy fuerte. Es un dólar. Es un dólar. A ver si no se le pierde el niño. Vale, está ahí. A ver, el carrusel empezará a, a girar. Mira, es que majo. Ay, madre. Mira que si desaparece aquí ahora. ¡pua! Pues hoy me va a quedar una hora, espero. Porque quería ver esto. El cuento de la criada y no quiero que... Ay, Dios. Espérate, espérate. ¿Qué le pasa a este? Este le dan yuyus, ¿eh? Este es el que ha estado en el psicólogo. Anteriormente. Uy, este tiene desvanecimientos o algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que, fíjate, la boca. Además le da como ansiedad, ¿no? O algo así. Madre, ya se ha quedado en trance. Aparece en otro sitio. ¿Qué te he dicho yo? ¡Me caguen! ¡Hostia! Y me ha matado. Hostia. He dado un poco tarde, ¿eh? Pero vamos, no sé. Si muere o está en un sueño o qué. Joder. Con un camión, tío. Hay que estar aquí al loro. Venga, venga. ¿Qué? ¿Qué? hacemos? Sound, Sound. ¡Uy, madre! Sound. ¿Pero dónde mira? Es que no sé dónde está Sound. ¡Joder, qué grito tú! ¡Madre Sound. mía! Bueno, pero ¿puedo caminar por aquí? ¡Ah, sí! Hostia, pero yo pensaba que no A ver, a ver Es que esto es como el sitio Donde se quedó la primera vez Ahí en trance Y no sé Yo creo que es algo que está En su subconsciente ¡Ey, ey ¿Qué pasa? ¿Dónde se va? Qué va. Esto no lo manejo yo. A mí que me registren. Eh, ahora va como a una especie de realidad alternativa, universo paralelo, ¿qué? Me cago en la leche. Pero es que se ha desmayado. O sufre desvanecimientos o algo así. Pero que ves, yo le he dejado aquí al niño. Y es como que cada vez que siente que tiene. O que pierde al chaval. A ver, que aquí abajo hay algo. La mochila, joder. Pero gírate, para que la pueda coger. No me toques las narices ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Te has aparecido? Pero es porque tiene... Desvanecimientos, ¿no? ¿O qué? ¡Joder! ¡Qué movida! No me digas... Ya no me acordaba Yo sé que ha pasado algo Pero no pienso que pasaba tan pronto En el cubo de basura no va a estar, macho O sea, no des estas vueltas porque, a ver Quería salir yo por otro sitio, ahí, ahí Venga, va. Corre, corre Pero corre, si es que no corre Ay, 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 ay. ¿Pero dónde va? Ay, cómo corre. A ver, a ver, a ver. A casa, a casa, a casa. Me cago en la leche, está acojonado, ¿eh? eh increíble. No me lo creo. No podría... Sí, de paso enciendo la luz, pero, joder. Pero a ver, a ver, ¿qué me dice? Le está entrando ansiedad, ¿eh? En contra. Tengo que encontrarlo. Pero ¿cómo va a estar en casa? No tiene sentido. ¿Pero qué pasa? ¿Que ha perdido el conocimiento? Bueno, por favor. Ya empezamos. Empezamos pronto. Joder... Ha desaparecido, ¿eh? Pero cómo, ¿cómo ha desaparecido? No tiene sentido. Me cago en la leche. ¿Pero qué? ¿Este le dan... Yo creo que le dan tabardillos o algo así como ansiedad, pierde el conocimiento, conocimiento pérdida de conocimiento. el y eso no tiene sentido. Joder. Tengo grito a la desesperada, ¿eh? No, oh, es que ser padre es pues, una responsabilidad muy grande. Ay, Dios mío. Qué dolor, de verdad. Has desbloqueado una nueva bonificación. Pues sí, perder un niño será. Porque miras tú qué bonificación me pueden dar por eso. Madre mía de Este es el investigador. Que se parece mucho. Le pones barba y parece el arquitecto. A ver. Bueno, a ver. Martes, 83 centímetros cúbicos. Tardar mucho. ¿Crees que tardará mucho? No, debería terminar pronto. Ah, vale. Pues me quedo más tranquilo. Me voy a poner esto por aquí. ahí no, por aquí. Un poquito por aquí. Uy, por favor, el agua. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer? Ah, pues cambiar de postura, nada más. Ah, qué bien. A ver, ¿qué hace? Ay, las gafas se las pone aquí. No fastidies. Arión. Y el guante y todo se va a poner aquí. ¿Qué vas a investigar aquí? ¡Hala! ¿Qué me dices? ¿Y esto? Espera, eh. Vamos a ponernos por aquí. Uf, no sé dónde ponerme ya. Aquí. A ver, ¿qué, qué es? muy bien y qué hacemos simplemente para jugar a tirar un poco para atrás eh que si no a lo mejor me escuchéis un poco verás tú a qué le da él ah es que el otro es como que no qué gracia el otro no sabrá qué hace claro porque esto solo puede ver con las gafas es como una especie de realidad virtual a ver nada ya se ha aburrido él utiliza mucho este investigador la realidad virtual para luego buscar ficheros y demás. De vale. Por si no se había dado cuenta. Vale. ¿Te importa acompañarme? Ah, oh, vale. Claro. Pues nada, un paseito, Quería como

Ay, por Dios. No hacerle He el cubo, el, el nudo de la corbata. Tú lo ves, ¿eh? Pa a las mujeres un café y a los hombres hazme la corbata. Sí, claro. lo único que te pido es que y rápido, para que te para vayas pronto. Que es vale. y a en de plata. Ay, ¿cuántas veces no pasa eso, verdad? Que se coge a cualquiera de cabeza de turco para cerrar el sí, caso. Vete a ver a Charlene. Te tu despacho. Charlene, ¿quién es esa? De nada. Y, y de nada por hacerle la corbata, eh. Madre mía de mi vida. A ver, ¿y quién es Charlyn? Porque madre mía, me ha dejado aquí. Ahora vamos a curiosear un poco por aquí a ver qué hay. Hola, qué guay. ¿Police? ¿podemos salir por aquí? Ah, sí, podemos salir. Y dirá, pues no, ¿para qué voy a salir? ¿Ves? Ya se está parando, ya se está parando. Que no, que tengo que entrar. Esto entra él, ¿eh? De forma volunt voluntaria e involuntaria para mí. A ver. Vamos a ver. Ascensor. Que sí, que tenemos que ir a ver a Char, Pero quién es Charlen. Por lo menos me la podrías haber presentado. Buah, bueno, estoy aquí más perdido que. A ver, vámonos por aquí. Tiriri, ¿será esta? A ver, Charlene, maja. Dame un cafelito. ¿Qué va? Café, Blake. Ah, Charlene. Tengo que ir a Pensamientos. Ver a la Perry para que me mi despacho. Sí, ¿quién me es la ayudante? A ¿Pero quién es la ayudante de Perry? Madre mía. Sí, pues como hay pocos aquí. Como hay pocos aquí. A ver, Charlene, ¿dónde estás, tía? ¿Esta es? Espérate, espérate. Que esta tiene pinta de tener poder. No, pues esta es que no me he nada. A ver, maja. joder charle. Espérate, a ver si es por aquí. Que hay muchos, eh. A ver qué hay aquí. Ay, ay. Pues toma hostia. A ver. Adelante. El asesino del podiáculo nunca fue identificado. Es posible que tampoco encontremos a nadie. Ah, la sala de prensa, por Dios. No lo creo posible. A ver, a ver. Claro, y tampoco es bueno revelar muchos detalles en una rueda de prensa para que el asesino, pues hombre, no vea que, que saben quién es, ¿no? Y no actúe en consecuencia, por Dios. A ver, ¿y aquí qué? Uh, 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 cho, cho. Uy, 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 aquí, para escuchar. Pues vale, <laughs> pues va, qué, qué chorrada, no puedo ver nada más. A ver, ¿y aquí qué? Ah, otro que está chungo. Vale, ¿y aquí? Ah, será esta, ¿eh? Que no, no es esta. Bueno, <laughs> una prostituta. Intuyo, porque claro, va a estar así. No hay que intuir mucho. Bueno, ¿y este? Pues uno. ¡Uah! qué celdas, eh! Más incómodas, por Dios. A ver. Esa es para ti. estaba está vacía. Vamos, que... Súper. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, interrogación room. A ver, ¿qué hacemos aquí? Ah, mira. A ver, a ver. Ay, esa tiene que ser la ayudante, ¿que no? A ver. Yo creo que sí. Si es la ayudante del otro y está interrogando ahí. Digo yo, ¿no? Joder, macho. Joder, hay que historias. Ahora, vámonos. Eh, hemos entrado por aquí, ¿no? Venga, abajo. Va a salir. Uy, Dios mío. A ver, yo no sé por qué, pero. <laughs> ah, ¿qué es esta? Joder, que me yo medio tonto. O sea, al principio. Bonito reloj. Oh, ese regalo que le estamos a nuestros nuevos tenientes. Hemos comprado lo mismo todos los años desde hace 20 para cada promoción. Joder, así no nos rompemos la cabeza y es la típica cosa que gusta. Claro. Puedes contribuir a nuestro fondo, todavía faltan algunos dólares. Anda, no te yo pensé que me ibas a regalar. Pues vaya. Verás. Lo siento, pero no tengo nada suelto. No hay problema, tal vez la próxima vez. Hombre, te digo yo. Acabo de venir. A ver. El capitán Perry me dijo que me enseñarías mi despacho. Ah, sí. Sígueme. Mira, qué maja. Ala. Ay, qué recta se había puesto. Otra, espérate, tía. Si yo llegas a saber que tú haces para allá, voy para allá. A ver, a ver. A ver, mi super despacho. Buah, qué despacho tú. Menos mal que no he pagado. Oye, si ¿Esto, hubiera... Esto es mi despacho. Aquí es donde me dijeron que te trajera. Menos mal que no he pagado el reloj. Hala. Pues Con que si llega a pagar el reloj. Vaya puta mierda, tío. Ya lo puedes cambiar. remodelarlo. Es que se ve que hay hasta polvo ahí. Polvo, ¿Qué es eso? Pues, bueno, bueno. Es hora de trabajar. Muy bien. A ver. Vamos a remodelar todo. Verás. Ahora se un, se crea un sitio. No sé si es ahora. Pero se crea un sitio guapo. A ver, espérate. ¿eh? Aquí es cuando utiliza él su realidad virtual. Porque ya ves que este despacho... Mira, mira qué telaraña más maja tiene ahí arriba. A ver si la vemos bien. <laughs> desde esta perspectiva. No, no la vemos. Desde esta. Pero mira, mira, ¿eh? Ahí tiene otra que flipo. Es que tiene tres. <laughs> por falta de una tiene tres. ¿La veis? Una, dos y tres. Y luego otra por allá atrás. joder, pero es que lo podían limpiar un poco, digo yo, ¿no? Ahí no hay nada. O sea que solo me puedo sentar. Pues qué triste. Venga, pues siéntate. Verás. A va. Pero siéntate. A ver, a ver qué hace ahí. ¡Buah! ¡Qué polvo tú! Si se ve hasta el polvo, por Dios. Pobre traje. Venga, ¿qué vamos a hacer? Dímelo. A vale, ver, verás, verás. X. Ah, no. Vale, vale, perdón. Hay que darle parpadeando todo el rato. X. A ver. Vaya mierda. A ver qué puedes hacer. ¿Qué vas a hacer? No entiendo nada. Vale. Ahora me siento otra vez. A ver si me entero. A ver. Muy bien. Realidad virtual. Eh, sí, las gafas. Espaciales. Verás, verás qué sitio. Sí, wow, esto es lo que me flipó a mí. Esto me parece de Matrix A ver. Paso Cambiar, de, Cambiar despacho. de despacho. Sí, por favor. Realidad virtual. Venga, vamos allá. A ver cómo cambiamos. Wow. A ver. Ah, oh, mira, mira, esto. Esto, es, esto está súper guay, pero míralo. Scrap. Es que esto me fascinó a mí. La primera vez que lo vi, me quedé flipado. A ver, dije, joder, ni Matrix tiene tanto caché a ver, me Voy a poner por aquí, ¿eh? O por aquí, no sé ¿Dónde me pongo? Que en todos los sitios estorbo, yo creo Venga, va, por aquí Vamos a dejarnos ahí Ya, porque ya no sé de dónde ponerme <laughs> Limpiar la mesa con las mangas Muy buena idea, sobre todo cuando tú tienes este traje Mira, vamos a seleccionar, ¿eh? A ver, ¿cómo quieres que sea tu entorno? Hay que carecer de planetas o en el espacio Aquí, uy esto no sé qué es. ¿Nubes? Tiene pinta, ¿no? Aquí... ¡Oh! Algo de agua. Mar. Ahora me voy al agua. ¿Otoño no? Vamos a poner al agua. ¿Qué quieres, Musol? Elige rápido. Cuatro opciones. Si estás ahí. ¿Qué quieres? ¿Agua? Eh, esto no sé lo que es. ¿Niebla agua, o nubes? ¿Agua? Venga, va. Vamos al agua. Como hemos tenido poca agua en estos días, ¿verdad? Eh, abrir con un golpe seco. ¡Hala! ¡Uy, uy, uy! Estamos bajo el agua. ¡Los flipas! ¡Ay, qué guay! <laughs> ¡Mira qué guay! ¡Has visto! Ah, aquí simplemente es para que lo mires. Seleccionar, borrar todo. A ver, borrar todo no quiero. Voy a seleccionar otro. Yo creo que aquí es para que me dé a elegir él. Las diferentes opciones que tiene De, de cambiar su despacho Joya. Mira, yo prefiero esto que una discoteca De cuarto, de habitación A mí dame esto, que esto mola más Pero no lo ve nadie, nada más que yo, claro <laughs> Esto... A ver, ¿eh? Cómo nos lo curramos Mira, ahora me deja elegir otro A ver, eh, Abrir Abrir, a ver A ver, a ver, a ver Hostia, tía, dónde estoy? Es otoño, guau, wow, estoy en un bosque Qué guay Cómo mola, ¿eh? A ver esto, qué original esto. Ni Matrix. Yo esto no lo he visto en Matrix. O sí, ya no me acuerdo. A ver, vamos a seleccionar otro. Es que me da opción de seleccionar. Para que lo vea todo. Para que vea el curro que se han pegado en el juego. Para abajo. A ver, ¿qué tenemos? Yo creo que esto son las nubes o algo así. Ah, no. Espera, ¿eh? ¿Ves? ¿Qué es esto? Hola, tía. Cómo mola. Estoy aquí en un risco. Qué flipe. Qué flipa ¿o es este pavo, ¿no? ¿Cómo a ver, a ver, la otra. ¿Qué otra opción tenemos? Eh, los planetas. A ver, a ver dónde nos vamos. Al espacio. Ay, ay, no. ¿Qué es esto? Ah, sí, es un desierto. No, no, sí. Marte. ¡Qué bárbaro! Por favor, pero ¿qué es esto? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo seleccionar? No, yo me voy al agua, que me volaba más, ¿eh? A ver. A ver. Ahí. Eh, abrir el agua mola. Aquí está, era tiburón ahí. Pero como estás, de qué vas? <laughs> a ver si va a comer el tiburón. Vale, pues ya está. Eh, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora simplemente borrar? Ah, vale, muy bien. Ay, coño, que ya estoy molestando ahí con la webcam. Espérate. Menos mal que esto se puede cambiar en cualquier momento. Esto es una gozada. Qué suerte haber aprendido este de OBS. Vale, vamos a ver. Tenemos pistas, archivos, entorno y mapa. ¿Qué quieres ver primero? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos? Bueno, voy a elegir yo, eh. Mientras que te decides tú con las otras que yo no haya decidido elegir. Vamos a por las pistas. Ala. Oh. Qué guay. Huellas de neumáticos. Tire tarcas. No puedo hacer zoom ahí. ¡Ostras, tío! Mira. Espera, ¿eh? <laughs> vamos a hacer una cosa. Webcam, portada, juego, miniatura. Esta. Vamos a ver. La vamos a llevar para acá, ¿vale? Para que podamos ver todo lo que hay por aquí. Chachi piruli. Y, y también el logo, porque el logo no está quitando... Bueno, el logo no nos está quitando mucha visión tampoco, ¿no? A ver, el logo. Si lo puedo dejar yo un poco más... Por aquí A ver Ahí Para que no de tanta guerra Venga A ver Tenemos aquí No sé lo que tenemos Espérate ¿eh? Eh, Origami figura O sea, mira El otro día que se pasó ¿Cómo se llama este? Riconetti Es decir, Antonio Prieto Estábamos hablando de las figuras de origami Que en teoría son todas de animal, ¿no? Ay, por favor, esto te está... A ver cuando nos vacunan ya. Cuando me vacunen este con resfriado, verás tú qué bien. Venga, va. Eh, figura de origami, ah, que lo pone arriba, en español. Huellas de neumáticos, orquídea. Sí, lo de la orquídea me ha quedado muy pillado, eh. A ver qué es eso. Vamos a analizar la orquídea Ay, que no. X. A ver. Ah, para abajo. Esta orquídea es una especie común. Ah. Puede encontrarse en cualquier floristería. Pues vaya. No, o sea, que no nos ha solucionado nada, ¿no? Geoanálisis. Analizar. A la mira. Jodería, qué despacho, ¿eh? Una especie común. Eso pues no ayuda bien, mucho. mucho. Pues muy bien, ¿y qué hacemos? ¿Qué quieres que te diga? Borrar todo. Vale, pues nada. Pues vamos a otra cosa. Mariposa. A ver, origami, figura. Analizar. 250 gramos de papel Vaya. No hay gran cosa. Jolines, pues sí que estamos apañados. Geanálisis. Solo ¿Qué? ¿Qué? Oh. hay una tienda Uy, qué bien. Pues ahí vamos a ir. Chon, 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 chon. Ahí tenemos una pista, ¿eh? A ver. Eh, orquídea, ya lo hemos visto. Huellas de un neumático. Analizar. A ver qué tenemos por ahí. ¿Cómo mola? <laughs> ¡Qué guay! Tyron Chevrolet. El coche del sea un Chevrolet Malibu 83. Joder, todo eso sacado de unas huellecitas. ¡Qué fácil, eh! Esto me recuerda a. ¿Cómo se llama esta película de Tom Cruise? Minority Report. En la que no hay crímenes en el futuro ni nada y también tiene así como una especie de holograma. No me acuerdo de qué época es esta. La película de Minority Report, Tom Cruise. Este juego es de 2010. Pero la película. A ver. No hay datos para el genálisis de las huellas de los neumáticos. Vale. Pues no tenemos mucho más. Solo tenemos esto: el origami, los neumáticos y la orquídea. No hemos cogido nada más. Qué raro. Bueno, pues no podemos hacer más. Borrar todo. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, hemos visto las pistas, ¿no? Era lo que habíamos visto. Eh, vale, archivos. A ver qué tenemos en archivos. Madre mía, Uf, todo lo que tiene ahí, señor. A ver. Las va sacando y se van colocando. Joder, qué pasión Origami Killer Victims. Y el otro, Origami Killer. Ah, modus operandi del asesino del origami. Y aquí, víctimas del asesino. No, vamos a ver modus operandi, por curiosidad. Venga, dale ahí. Eh, abrir siempre el mismo ritual una figura de origami en la mano una orquídea en el pecho ah el pecho la orquídea las menos de seis horas al ser encontradas jode lo que significa que permanecen vivas varios días antes de ser ahogadas hostia qué cabrón más de 3500 personas interrogadas jode más de 100 sospechosos interrogados y nada eh no una sola pista que Madre mía, 3.500 personas interrogadas. ¿Cómo tiene que acabar la gente que se dedica a esto? Tiene que acabar flipaos. Y para que te quejes tú de uno de estos, ¿cómo se llaman? De estas personas que están de trabajos sociales. Buah. Madre mía, eso está bien. Oye, ¿qué pasa aquí? Eh, portada, juego, miniatura. Vamos a fliparnos un poco esto para arriba. Ya, estoy descolocando todo, pero bueno. Vale, eh, vamos a ver. Esto era lo del origami, ¿no? Víctimas Modus operandi Vale lo de La orquídea que en el pecho En la mano tenemos Una figura de estas De papiroflexia, de origami Y luego, seis horas antes Es cuando encuentran a la víctima O al niño que toda, o sea, Hace seis horas que ha muerto Pero puede permanecer perdido cinco o seis días Bueno, perdido, a ver Escondido por este asesino Vale, vamos a ver lo de las víctimas. A ver qué, qué más víctimas, a ver cuántas víctimas hay. Esto para abrir allí. Vale. Ocho. Víctimas en, los últimos ocho. Tres años. ¿En tres años ocho? Todos Joder. Niños. Yo pensaba que nueve y trece. Wow. Sin signos de violencia. Ay, de lugares públicos, ¿eh? El parque, el supermercado. Los cuerpos aparecen de 3 a 5 días después. Uah. Ahogados. En, agua de lluvia. en agua de lluvia. Qué triste, macho. O sea que los deja ahí. Vamos a ver. En agua de lluvia. Es llamativo eso. Bueno, a ver, no hay mucho más. ¿eh? Analizar, geoanálisis... Eh, pero no sé. A ver. Si hay geoanálisis de esto. Ah, no es lo que ha dicho ya, ¿no? Sí. Yo, yo sí de ahí no hay mucho más analizar borrar todo abrir borrar todo esto qué más tenemos vale <laughs> otra vez esto me van a matar con esperas para un momentito portada juegos miniatura Voy a bajar un poquito por aquí vale a ver eh, hemos visto pistas hemos visto archivos lo que no hemos visto es entorno a ver hostia, tío Ah, no, que el entorno es donde estábamos. Perdón, perdón. Borrar todo. Vale, vamos a mapa. A ver qué tenemos. Ah, perdón, que tengo que mantenerlo pulsado. No data por geonálisis. O sea, solo sabemos lo de la tienda de origami, que hay en la ciudad solo una. Vale, pues nada más. No necesitamos nada más. Cerrar Ari. Es que ya hemos visto todo, ¿eh? Fíjate. Ya inmediatamente te sale este biombo de cerrar Ari. Ari es el entorno donde estamos. Pero espérate, que voy a ver un momento. Eh, el entorno, sí. Que, que me he quedado pasmado. ¿Cuál era ese? ¿El de. ¿Este era? ¿El del otoño? No. El de Marte tampoco. Este, el de. ¿Cuál era este? Espérate. Este que estaba en un risco de hierba. ¡Guau! ¡Wow! Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Así va a ser Outcast 2. Hasta que lo cancelaron. Bueno, vamos a dejarnos de líos, ¿eh? ¡Chu, chu, chun Venga, Ari. Adiós, Terrar Ari. Hijo, es que fíjate. De este despacho, con estas vistas, con este fondo, con los pájaros, las nubes, ¿verdad? A esta mierda. ¡Ja, <laughs> qué triste! Sospecho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, que le falta algo a este también. Bueno, pues sí que están todos jaricocos. Ay, ¿qué te pasa, majo? Ah, este tiene alguna droga o algo. Hostia, aparece un cadáver de repente. Será mejor que me lave la cara. Esto es alguna consecuencia de Ari, seguro. Siempre lo he dicho, ¿eh? Estas dos cosas Porque de la realidad virtual... Si, si no, no me voy voy a des... desmayar. ¿Pero el qué? ¿El qué, el qué? Una pues droga. Sé que puedo hacerlo. Es sé una que droga. Puedo hacerlo. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí están todos con drogas, ¿eh? ¿Pero que dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde quieres ir? Ua, ¿Qué me estás contando? Agua. ¿Agua? ¿Con el agua? ¿Qué? Que no entiendo nada. No puede. Ah, tomar cripto. Cri Sí, claro, qué remedio. ¡Uah! ¡Una droga! Yo creo que es una droga por a esta cosa del Ari, porque si no... Digo, no, ¿para qué? ¿Para qué si no? Hostia. El uno con el asma. Este con el, el asma, el otro, el investigador privado, el gordito. Este con una droga para la nariz. Yo creo que por la realidad virtual o algo, ¿eh? Si no, ¿cómo aguantas tener todo eso metido en la cabeza? ¿Y qué? Ah, al es por ahí, ahora, de repente. Con, con dolor de migrañas. Y mira quién está aquí, ¿ves? Aquí pasamos otro personaje que se entremezcla. El arquitecto que estará dando parte de la desaparición de su hijo en el parque. Cuando lo ha dejado en el tío vivo. Teniente Blake. Madre mía. madre mía está parando aquí la partida ¿eh? bueno bueno eso no es del todo así eh subsiste una alucinación Ay. madre mía las seis las cinco Hostia titubea mica buena leche cuadrado creo Buah, pues estás apañado ¿Qué llevaba su hijo cuando desapareció? Una mochila Ah, la mochila se la dejó, mierda Hostia, cómo era la mochila Qué buena la mochila O sea, no, no, no Cómo, cómo era la cazadora que llevaba el niño ¿Te acuerdas, Musol? ay Hay que retroceder para atrás <laughs> Aprovechamos, no, que lo estamos grabando Sí, vamos a ver ahí un poco de... ¿Qué quieres que te diga? Espera, 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 espera. A ver, lo tenemos viendo aquí. Estamos retransmitiendo. Qué triste. Ay, que aquí no se puede ir para atrás. En YouTube sí. En YouTube se puede ir para atrás, aunque esté en directo. ¿No te acuerdas de qué color era la cazadora del niño? Joder, pues sí que estamos apañados, pero qué poca memoria. Yo el primero, ¿eh? Me cago en la leche. No me acuerdo. Espera un momento. Uh... <laughs> Quiero hacer una cosa, pero esto es de Twitch. Un segundo. Ay, verás tú cómo me encienda esto y se vaya a la mierda todo. Verás qué bien. Bueno, ahora no, eso, ¿eh? Es que. Ay. Un segundito, ¿eh? Dame 10 segundos: 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. En un momento estoy. A ver, a ver, es que quiero hacer una cosa. Una, una prueba. Vale. Mira que no poder ir para atrás. Qué putada, macho. Me ha jodido eso, eh. Es que ves, en YouTube eso se puede hacer. Pero aquí te jodes si te aguantas. ¿A qué te ha gustado, Musol? Ah, bueno, ahora que. Ahora vamos a intentar recordar. Venga, yo creo que era blanca. Creo que era blanca, no estoy muy seguro. Pues de que se puede parar el juego. Venga, va. Vámonos por aquí. A ver, a ver. Marrón claro, hostia. Como sea blanca... Como sea blanca, tela, ¿eh? Era marrón claro, seguro. Te voy a echar la culpa a ti. Como te equivoques, has sido tú la culpable. A ver si me da tiempo a, a dar a los botones, porque ya están casi desapareciendo. Tienen un tiempo para darse los botones. Continuar. A ver, como sea blanca, echarle la bronca a Google. Echarle la bronca a Google. No le he buscado en Google, ¿eh? Estaba haciendo otra cosa. <laughs> a ver, espérate... Marrón, ¿no? A ver, si hay marrón. Ay, 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 triángulo. Una cazadora negra. Me cago en la leche que daba, marrón. Y unos pantalones. Vete a tomar por saco. Joder, ¿de qué color eran los pantalones? A ver. Ay, Dios, qué desastre. Si lo llevas a ver, hubiera tomado aquí apuntes. Joder, tío. Voy a pensar que va a desaparecer el niño. Si ya no me acuerdo ni, de, ni qué ropa llevaba mi hijo. Me cago en la leche, qué padre. Vamos a ver. Eh, buah, pantalones. Un sol. Azules, ¿no? De vaqueros, yo creo. No sé. Gris oscuro, algo así. ¿También gris oscuro? Gris oscuro. A ver si este me da tiempo. Joder. Gris oscuro, a ver, eh, continuar partida. Vamos a ver, el gris, ¿el gris dónde está? Que no lo veo. Me cago en la leche, todo al revés. Pues sí, estaba yo, pero, bah, ves, no lo recuerdo. Es que, es que el tío sufre amnesia. Sufre como, pues, ¿qué es eso, tío? Cuando tienes así, yo qué sé momentos de falta no falta lucidez no es momentos de amnesia ¿Qué va a ser a ver qué pasó pequeño paseo te quedaste si es que no lo veo Fui a dar un paseo por el pero qué dices minutos, pero qué dices volví, pero qué dices por favor no ¿Lo has cagado te van a meter en la cárcel ¿Por qué tardo tanto en con A las 8 y cuarto, como la otra. Qué curioso. Pánico, buscar, buscar. Hombre, es que detenido. no se ve. Hostia, majo. Pero Queremos es que esto. Esto de que tiemble no me ha molado nada porque casi no lo veía. Lo que tenía que activar. Que, que el del Está hecho con toda la idea. Porque, porque está nervioso él. Sí, ya. Y se ha sido el asesino del pues espere tres días. Espera, que majo. Entonces, tenemos unos días ¿Qué te he dicho yo? Pero de qué van estos, macho. Joder, que vaya la respuesta. Y tú tienes cuatro días, pero enteros, majo, para buscar. Porque estos descuida que no se van a esperar mucho. A ver. Uy madre, ahora la, ahora la mujer, madre mía, la que viene. ¿Han encontrado algo? No, todavía nada, pero van a seguir buscando durante la noche. Buah, verás tú, verás hoy. ¿Creen? ¿Creen que ha sido el asesino del origami? Pff. Todavía es demasiado pronto para saberlo, pero es una posibilidad. Ay madre. Ay madre, hasta le da algo, verás tú. Verás como le echa de todo encima. ¿Qué ocurrió, Ethan? ¿Ves? Es. que es para lo menos. Sauna, sí. Nunca debiste dejar de vigilarlo. Por amor de Dios, ¿tan difícil es cuidar a un niño en el parque? ¿Por ¿Por qué te fuiste, Ethan? ¿Por qué? ¿No fue bastante perder a Jason? Uf, madre, lo puedo sacarle. Verás. No quería decir eso. No, que va. Ay, Dios. Encima si no te atreves ni a abrazarla, eh. Para que veas la distancia. Tanto en el hijo como con la ex esposa. Ay, cómo ha hecho, cómo te cambia la vida en un momento. Buah. Cuando tienes hijos, todo por los hijos. Parece que dejas de existir uno mismo. Y cuando lo pierdes, pues casi parecido. Uf. Madre mía de mi vida. Qué triste. Ay, musol. Recuerda, realiza el movimiento lentamente con el joystick derecho. Joder, ahora vamos a este. Todavía no vemos a la tía, ¿eh? A la fotógrafa. Joder. Madre mía de mi vida. A ver. Madre mía mira. Es que la historia del arquitecto es durísima. Pues es el eje principal del juego. Los demás se entrecruzan, por así decirlo. Pero ya lo has visto. El ángulo de cámara, cómo se me ha puesto. Justo se iba el detective de la droga a la nariz. Y estaba en una perspectiva cenital, ¿no? Y se ha visto al otro. Bueno, esto lo vi. Esto jodido. Verás, 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 verás. No sé si da tiempo aquí los 10 minutos que queda de juego. A ver, heavy rain. Vamos a ver quién entra en escena. Uy, lo que tarda en entrar. Pero estoy. ¿Estoy yo aquí ya? ¿Dónde estoy? Si no sé dónde estoy. Esto se ha quedado aquí pillado. A ver, majo. Se ha quedado pillado. No sé. Estoy aquí dando a todos los mandos, pero no pasa nada, eh. Pues no sé. A ver si es que hay algún botón por ahí tapado por la webcam o algo. Buah, parece que lo estoy viendo. ¿Ah, ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo? Un botón tapado por la webcam. ¡Mica la madre! que me va a traer? A ver, ¿dónde voy a poner? Si es que no sé dónde ponerme ya. Yo digo, aquí pasa algo. Si aquí no hay escena. Ya estoy, lo, estaba, lo estaba viendo. Compra chocolate, sí. Pero mira, 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 mira. Estaba aquí yo con la webcam. Tapando la puerta, una flecha para arriba. Tengo que entrar. Es que no sé si quitarme Buenas la webcam, ¿eh? Porque. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Uy, uy, uy. Espérate, webcam grupo. A ver, tiki, tiki, tiki. Es con eso de ponerle, ¿eh? ¿la poner aquí? La pongo aquí. Venga, vale aquí. Cuando vea la gente del directo dirá, pero este qué hace con la webcam, venga a bailar de un lado para otro. Pues oye, está bastante currado esto, ¿eh? Mira, y pizza ahí. Vamos a venir para acá a ver qué nos dice el tío. Venga. Ah, detective privado. El otro es del FBI. Va, este es privado. Hostia. Qué bien está la cara, ¿no? ¿Esto es de PS3? Insistir, irse comprensivo. Círculo. Ah, sí. Entonces comprenderá. Que no quiero, no hablar. quiero hablar de ello. Uy, vale, vale ¿Cómo te pones, tío? Salvar a Saun El asesino ha secuestrado a otra víctima Un niño de 10 años Como tu hijo reza Oy. Tengo cuatro días Antes de que encontremos su cuerpo En un descampado deshabitado Nadie hizo nada Para salvar a mi hijo oh. Ahora Si no le importa Si no le importa Muévase, señor Joder, está bien hecha la cara de este tío, ¿eh? Oh, no uh. los inhaladores. Al Uy, la qué la mal dieta. rollo, verás. La verás, la busol. Al fondo a de la derecha, ha dicho. A ver. Uy, solo tengo estas cámaras. A ver, a ver qué tenemos ahí. Estos son botes de pimientos. Venga vamos a tirar para adelante, que Oye, final... oye, oye, esto es un rosco de choco, ¿no? Espérate. ¿eh? ¿Qué ves a ¿Qué es eso? Donus, chocolate Donus. ¿Has visto qué gordos y qué grandes son? ¿Los has visto, Musol? Pero mira, estos que están aquí. Ahora que estoy. Ahora, ahora estoy mirando. ¿Has visto? ¿Dónde están mirando Selvi? Son enormes. Hostia, aquí son grandotes de cojones, eh. Han abierto una. ¡Joder! Tiene unos donus de chocolates enorme. A lo mejor algún día me dé un capricho. Y la pizza que viene hecha está también. Y mira, tiene galletas ahí. Está currado, ¿eh? Ha dicho que al fondo. Mal sitio. Vámonos de aquí. <laughs> al fondo a la derecha. ¿Al fondo a la derecha, ha dicho los inhaladores? Lo he entendido que para acá. No sé. Voy a meterme por aquí. Y seguro que no compraré los inhaladores, verás tú. A ver... ¿Dónde están? ¡Ay, mira, sartenes! ¡Joder, qué bien se ve, ¿no? Está currada ahí el modelado. Y las patatas... ¿Ya? y la fruta a ver qué nos pone aquí ay chupachus mira 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 qué tío vivo de, ch de chupachus <laughs> a ver a ver ¿qué tengo aquí joder qué chupachus tú has visto qué decoración a ver ahí por ahí no te metas eh vámonos por la fruta por aquí nos ha dicho al fondo hay yogures por aquí hostia ya veo que modelado está no que esto es la PS3 Pero es que las, las arterias me han dejado alucinado Ah, hay una puerta aquí ¿Sí? A ver, ¿qué hay por aquí? Ah Está a Ay, que te quieres meter ahí al servicio, eh A saber lo que quieres hacer Venga, ¿ahí están los inhaladores? Ah, asma, ay, qué bien Lo he encontrado, me cago en la leche Oh, oh Ay, madre, este me da mal rollo Bueno, ya la acabaré enfocándole Este es el chungo Ay madre, Nica, huele a leche. No ay dios, ay ay ay. Abre la caja, imbécil. Pon el dinero ahí. Ay dios, un sol, ayúdame. <laughs> Continuar. Ay ay ay. Ah mira va despacito, ¿eh? A ver, va despacito él, por su cuenta. A ver. A ver, a ver, por aquí. Ah, bien, bien. Me cago en. Me cago en la leche. Ya me ha matado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mando. Que este tiene un arma, eh. Este sí que no se la juega. Ay, ay, ay. Le mata. Venga, venga. Eh. Sí, sí, sí. Lo que digas, majo. Ay, ay, ay. ¿Qué qué? No tienes opción, razonar, mi cabrete. Mira, no merece la pena. Baja el arma. Ay Dios. No, hombre, calma. 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 Eh. calma. No te dejes llevar por el pánico. Nadie quiere hacerte daño. Ay, madre. Le mata, eh. <laughs> qué triste. Bien, Yo estoy muy, tranquilo. estoy muy tranquilo. Sí, sí, ya lo veo. Y todo va a salir de puta madre. Ay Dios, que le mata Espera, no tienes opción Amenazar Ayuda, X. no quieres disparar a nadie es que con estos... seguro de que encontraremos la forma de salir de este lío ¿eh? Ah, está acercándose poco a poco, no? Asesino, nombre amenazar Asesino No eres un asesino, ¿verdad? Solo quieres un poco de pasta No quieres disparar No soy un asesino No, no soy un asesino Ahí está acercándose, a ver nombre, tirar arma. Ahora quiero que vuelvas a meterte la pistola en el bolsillo y que salgas despacio de la tienda. Mi amigo y yo olvidaremos lo que acaba de ocurrir y tú tendrás una segunda oportunidad para no la vida. ¿Qué dices? Ay madre, ¿Que ¿le dispara? No me digas que le dispara. Ay por Dios. Buen intento. Casi me creo toda tu, Casi mierda. Me creo Joder, toda tu mierda. Cabrón. ¿Y ahora qué? Y X, 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 ¿Y qué, qué? Uy, con un arma. Lo tengo jodido. X, ¡Ay, gilipollas! ¡Mierda! ¿Y qué, qué, qué? ¿Sí? ¿Ya? ¿Así? Oh, no me lo puedo creer. Hostia, es que con los botones a veces me lío. No sé si los tengo que pulsar prolongadamente o darlo repetidamente. Un millón de gracias. Había otro momento en el que me fui por otro pasillo y había una de patatas tiradas en el suelo y hacía el ruido con las patatas. O sea que... Ah, mira. Lo no que significa. Creo que se trata de una especie de mensaje. Del hombre que se lleva a mi hijo. A ver. Por supuesto. A ver, ¿qué vemos en la caja de zapatos? Venga, vámonos. A ver qué hay. Una flor, un origami, ¿qué? Uy, ¿qué es eso? Un origami. Uy. Como no sea alguna pista para saber dónde le pueden hallar. En qué tipo de sitio. Muchas gracias. Encontraría nada bueno. Pero ahora veo que me. Que me. Joder. Madre mía. Es que parece un tío majete y en ¿verdad? El Shelby. Qué bien hecho está la cara de este tío. Joder, si parece de verdad. Qué momento. Yo pensé que iba a durar más. Como la pelea con. ¡Ay! La chica, la fotógrafa, la fotógrafa. Vamos a ver, vamos a ver. Miércoles. Verás, verás. Hueca. A ver si la puedo poner por aquí y no estorba mucho. A que estorba, ¿qué te acuestas? A que me tapa algo. Ah, bueno, pues no. Mira, eh. ¿Has visto? Un estudio como ese tenemos que tener el musol. A ver cuánto tenemos que trabajar en la vida. Madre mía de mi vida. Y algunos en YouTube gastando y sin saber dónde gastarlo casi. Va. Ay, madre, cuántas cosas tenemos por aquí. Espérate un momento. Webcam Group. Lo tenemos por aquí. Vamos a ponernos por aquí. Talari, que te vi. Uy, madre. Por aquí no, espera. Huecán grupo, ¿dónde nos ponemos? Para no estorbar, ¿por aquí? ¿Otra vez? Venga, va, por aquí. Que hay muchas vistas. A ver, ¿para dónde nos vamos? Pues yo creo que el móvil, el mando, el mando para apagar la tele. Que padre que se encendida, ¿no? A la maja, vete a tomar por saco. Que ya dueles. Hay gente que se lo queda así la tele. Para dormir. Cosas, ¿verdad? A ver, ¿y aquí qué? esto que es el reloj Uf, hace que no tengo yo reloj Uf, ni me acuerdo ya desde que veo la hora por el móvil qué hora era todo esto he <laughs> fijado las 3 de la mañana no o un poco menos aquí tenemos a, la versión moderna de and weaver en alien ¿eh? a ver ¿qué tenemos uy qué guay la casita cómo mola a ver a ver espérate vente para acá a ver qué vas a hacer ahí Ahí se acuesta otra vez. Ah, no. Para desperezarse. Ahí ya está. Vale. Y aquí. No, para acá. A ver. Otro sofá. <laughs> a ver. A ver. Ahora se si sentaré de... Ay, estoy tan cansada que no tengo ganas de levantarme. Uy, qué manera de sentarse. Más curiosa. A ver. ¿Qué hace ahora? Ay, oh, Dios mío, no puedo dormir. ¿Qué es esto de despertarme a las 3 de la mañana. ¿De qué te suena, Sonia? De no poder dormir y toda sudada. ¿eh? Madre mía, qué sudada tiene encima. Madre mía. Esto me recuerda un poco a Westworld. A, a la chica que estaba preparada para la demo y la que finalmente salió de protagonista en el juego. Esta es protagonista. Una de los cuatro. Que puedes manejar Es que está haciendo mucho calor de noche Bueno, esta noche yo fatal Fíjate que esta mañana estaba lloviendo Y he comprado Un paraguas, ya te lo he dicho Compré un paraguas lo que nunca, un paraguas de esos enanos Porque tenía tanto calor Que era sin incapaz de salir con el chubasquero Y digo, a tomar por culo en pantalones cortos Y camiseta, aunque esté lloviendo A cántaros, pero tiene un calor Un bochorno Madre mía, esto que ha salido por ahí, ¿qué era? Espera, ay que sube otra vez, coño Vámonos para acá, a ver qué tienes. Una escalera. Que no puede subir. Ahora, han aparecido de repente las sillas, ¿no? ¿Estaban ahí? Yo creo que no. A ver. A ver, a ver. ay ¿Qué? No voy a salir en Bragas, hombre. ¿Qué quieres? Me tendré que vestir un poco antes, ¿no? Aquí todo no ha llovido. Hostia, maja. Pues aquí por la mañana. Toda la noche. Toda esta mañana, esta mediodía ha descansado y ha abierto el, el sol. Y esta tarde ha llovido y esta noche no sé, ahora está tranquilo. ¡Oh, hostia! Esto es un baño. Pero aquí cuántos viven. Joder, qué baño tú. A ver, pues está muy bien, ¿no? Ay, por todos lados me desperezo para que veáis que no tengo pelillos en el sobaquillo. Mira, se tendrá la misma lavadora que, que el otro. ¿Qué te apuestas? <laughs> esta no la pone. A ver. Oye, con lo que te gusta desperezarse. ¡Hostia, tía! Pero que... Pero ¿dónde vive? Tiene tres platos de ducha. ¿Qué me estás contando? Y seguirá por aquí. <laughs> y, sigue, y sale por ahí, tía. Pero has visto. ¡Hala, qué bárbaro! ¿Por dónde he venido yo? ¿Por aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Ja ja! Vamos a mirar. Oye, si miramos con el arquitecto, ¿cómo no vamos a mirar con ella? Faltaría más. Hola, vamos a dejar. Hola, todo el chorrillo por ahí se tiene COVID. <laughs> Qué maja. ahí lo tienes. No se te olvide tirar de la cadena, ¿eh? A ver, a ver si tiene una opción para tirar de la cadena. Esta tira automáticamente. No te lo tengo que señalar yo como con el arquitecto. En la casa del arquitecto tuve que señalar yo que tenía que tirar de la cadena, eh. Qué curioso. Es llamativo, ¿no? Es como que las mujeres son más limpias para esto. Y los tíos a lo mejor pues lo dejan ahí. Y cuando se acuerdan de tiras de la cadena, ¿no? Mira, mira, mira. Ahí la tienes lavándose la cara. Joder, pero qué sitio sí, tú. Has visto. Estos estudios lo que tienen. A ver. Vamos a la ducha. Venga, va. A ver. ¿Qué vas a hacer. que no? Amiga, ah, lo siento muzo te ha tocado. Ala, ¡Ah, qué bárbaro. Bueno, pues sí se ve el culo y los pechos, eh. Yo pensaba que no se iba a ver. YouTube, a ver lo que pasa. Ahora <laughs> subamos. Ay, qué bárbaro. Bueno, los pelos, me encanta. Ala, ala yo pensaba que nos iba a lavar los pechos, ¿eh? Lo decía el otro día el Riconetti. Digo, ya verás, ¿se ha visto el culo aquí del arquitecto y no sabe ver los pechos de la fotógrafa. A ver, vamos a dejar. Yo creo que la flecha es para parar. Así que yo creo que vamos a dejar aquí, ¿eh? Es un buen sitio. lado Hemos visto una panorámica desde arriba. ¡Qué bárbaro! Está bien modelada, ¿eh? Joder, APS-3. Aquí. Tiki-tiki-tiki-tiki paseca. Tiki-tiki-tiki-tiki Qué gracia Por favor Madre mía. Ay, ahí en los polígonos se notan un poco más En los pechos, ¿eh? <laughs> vale, a ver ¿Qué nos ponemos ahora? La parte de arriba ah, Otra vez la misma ropa Pues otra vez la misma ropa, tía Está toda sudada Ala. ¿Para qué me he puesto yo la ropa tan rápido? <laughs> Vale, 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 vale. ¿Te ha gustado? ¿eh? ¿Has visto qué momento más íntimo he compartido contigo? A ver, a ver. ¿Hasta la píldora o qué? No sé. O un paracetamol puede ser también. A ver, chiqui. Ten, 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 una cremita. Soy joven todavía. Espejito, espejito mágico. Tienes un poco cochino el espejo, ¿eh? Que no sepas. <laughs> a ver, espérate un poco. Vamos por aquí. Si vamos por acá, ¿qué hay? ¡La luz! ¡Joder! Bueno, pues ahora, al, vámonos. Ahora ya nos hemos duchado. Ya podemos hacer lo que queramos. Vale, vamos a investigar. ¡Joder, qué estudio, tía! ¡Cómo mola! Espera, espera. ¿Eh? ¿Alguien está mirando? ¡Uh, la nevera abierta! ¡Joder! Ya vamos a ponernos en tensión. Ay, Dios mío. ¿Te has dado cuenta, no? La nevera está abierta. A ver. Madre mía de mí, mi vida. Está... Mira, mira, el origami está guardando ahí abajo. ¿Lo veis? Qué bonito el edificio, cómo mola. Está mirando ella para un lateral. Como que le sorprende algo del edificio. Chun, chun. Vamos el edificio. De su piso. A ver, se ha quedado todo mosca, ¿eh? Ahí hay alguien. ¿Dónde? Pero, ¿dónde está la luz aquí? Es que no la veo. ¿Dónde está el interruptor? ¿Tú lo ves? Yo no lo veo. Venga, va. Ahí. Ahí, con esos escalones para romperse la pierna, vamos. A ver, a ver. Vamos a ver la luz. Si me deja encenderla. Esto es un farolillo, ¿no? Pero enciéndete, eh. si es que está todo a oscuras. Lo han hecho adrede, así. Hostia, qué vestidor, ¿eh? ¿Has visto? ¿Cuántas veces hemos soñado con tener un.? Fíjate, qué grande. Es un estudio, tía. Aquí el cuarto. Esto me recuerda a la película de. Ay, ¿Cómo se llama? Esta que te dije el otro día que teníamos que comentar. Esta de. Anón. Anón, ¿no? Lo de la chica que enseña en las redes lo que le da la gana y lo que no, pues no. Y ve en un sitio de estos, así. Bueno, pues, ¿cómo se llaman estos sitios? Un estudio. Mira, ahí la cama, el vestidor poco separado el salón y la cocina para donde vamos a ir ahora que está la puerta abierta de la nevera y por qué no me deja encender este farolillo de aquí muy mal eh eso no se hace fíjate oh. venga vámonos para la nevera me da mal rollo eh nos vamos al cuarto primero así a ver si puedes cansar ah. está ella mirando esta mosca para todos lados eh hija que ligera de ropa vaya Vámonos, vámonos. Está hipersexualizado, como diría quizás alguna chica. Ay, ay, ay. Mira. A ver, a ver. Si vamos para allá. Volvemos para donde hemos venido. No. Vamos para acá. Hay el ordenador. Fíjate. Ordenador portátil, ¿eh? ¿Has visto? Portátil. Ahí en una mesa de escritorio que comparte con la cocina que está todo abierto. Yo esto nunca lo he entendido. Está la cocina abierta. Tono abierto, maja, que huele toda la casa comida. Ay, Dios, verás tú. Qué guay. Vaya sitio que tienes aquí, amiga. Ay, ay, ay. Me la habré dejado yo abierta. Si sí, no, fíjate. Aquí la mesa de la cocina, el fregadero. Es que qué casa tú. Esto no. Mira, aquí el escritorio con la silla super cutre. Y así incomoda de cojones esa silla, eh, tía. Y el portátil, ¿eh? A ver. Uy, 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 esto me da mal rollo, ¿eh? Esto me da mal rollo. Voy a meter por aquí. Fíjate. Un poquito de snacks Un par de donuts, ¿o qué? Hay que... Esta es la única lámpara que está encendida. Una chiquitita que casi no alumbra nada. Bueno, vamos a cerrar y verás tú. Esto me da mal rollo, ¿eh? Que lo sepáis. Aquí va a haber algo de mal rollo. Sí, sí. ¡Hostia! Ya le hemos cagado. Ya le hemos cagado. Me cago en la leche. Poca luz que había. Y me quita el único farolillo que había. Aquí hay no jodas. ¿Y qué hacemos? El teléfono del escritorio. Sí. Ese. Buah. La van a matar, lo siento, ¿eh? Pues yo soy muy torpe. A ver, a ver. A ver. Ahí no está. Ay. Ay. ¿Qué hacemos? Puerta. Ay, Dios. Ay, señor. Ay, cómo la ha cogido para atrás. Madre mía. A ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si no me deja. No me deja hacer nada. Ay, por Dios. Ay, ay, me han dejado hacer algo. Musol. Ay, por Dios, la hostia que me van a dar. Que ya lo estoy. Ay, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me cago en Dios, qué hostia. Ay, 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 Por Dios, no. Ay, no sé cómo se ha llegado. Mierda. Hostia. Uah. Joder. Qué difícil. <laughs> Mierda. Ay, por favor, con los Quick Time events estos. Ah, pues hay dos. Me cago en la puta de aros. Ay, por favor. Ay, por favor. La ha mordido. Por Dios, esta va a terminar mal. Vamos, vamos, vamos. ¡Hostia! ¿Qué, qué hacemos? Que no puedo hacer nada con esto. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! <laughs> Por favor. ¡Ay, ay! Esos botones los entiendo un poco. Por favor, con los botones. ¿Qué, qué, qué? ¡Ay! ¡Mierda! Voy a romper los botones este paso. Me cago en la leche, pero... Ay, por, ay, por favor. Si no me dan tiempo, no me dejan hacer nada más. Ahí, ahí, ahí. Toma. Y ahí, otro. Oh, hostia, menos mal. ay 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 Me cago en la leche, no me jodas. Ay, Dios. Hostia. Lo has matado. Ay, qué susto, por favor. Era un sueño. Joder. Ahí no me dejaba hacer más, ¿eh? Al último ya le había dado para salir. Joder, así que esos son los sueños que tiene aquí la amiga. Como para dormir con esos sueños, de Musol? ¡Ah! Oh, ¡Qué bárbaro! ¡Madre mía! La ha puesto en tensión en un rato. ¡Joder! Bueno, aquí lo voy a dejar, ¿eh? Este es el arquitecto, otra vez. El arquitecto... Ay, madre mía, parece mentira, pobre arquitecto. Con el hijo desaparecido, toda la prensa ahí encima tocando las narices. La mujer, es que esto es hijo jodido, ¿eh? Luego decimos: bueno, es que no, no tenemos pareja, no tenemos tal, pero joder, si la tienes, lo pierdes. ¿En qué situación te pone eso? O porque casos así, claro que los hay. Lo que pasa es que siempre queremos ver lo bueno de las cosas. A ver, noticias, una carta. ¿Qué tendremos por aquí? A ver, enseñaros la hombre personal. Ostras, verdad, verás. ¿Algo Todos raz... de la Uy. Todos sus hijos habían desaparecido. Joder. Los buscaron y los llamaron. Gritaron, gritaron y, y suplicaron. Y suplicaron. Pero fue en vano. Nunca volvieron a ver, Nunca los volvieron a, ver a los niños. ¿A esto no lo había recibido ya antes, lo, o lo había leído en otro momento. Me suena a mí. Ahí, por favor, espera, ¿eh? Un momentito. WeCan. ¿Qué verás tú? Vaya noche de reflexiones depresivas. No, pero ¿qué reflexiones depresivas? O sea, a ver. <laughs> o sea, la vida también, ¿no? Es que este juego es muy así. No es nada bonito. Si es de asesinatos, ¿qué vas a hablar? ¿De cosas preciosas? Pues no. Cuando toca chungo, chungo. Cuando los padres volvieron de la iglesia, sus hijos habían desaparecido. Las buscaron, los llamaron a gritos, lloraron y suplicaron. Pero no se olvidan, nada. Los niños no volvieron jamás. Eso pues es como decir, bueno, pues que si te despistas en un momento dado, pues... Ajo y agua. Bueno, vamos al lío, ¿eh? Vamos a ir aguardando por aquí. Y, y vamos a ver. Vaya noche de reflexiones. <laughs> Hostia. Locker ticket. ¿Qué es eso? Mm -mm. ¿Eso qué es? A ver. Hoy este mando ya no responde. <laughs> a ver. Debo salir de aquí y descubrir de dónde es este ticket. Ostras. Y eso estaba ahí en la carta, ¿eh? eh a ver, ¿Qué ahora tenemos. Las... 8 van a dar, ¿no? Siete y media. Está guardando aquí el juego, ¿eh? Venga, vamos para allá. Por el otro lado. Esto está genial, tener una puerta trasera. <laughs> vale, o sea, tengo que coger el coche por ahí. Me va a entretener mucho, ¿eh? ¿O oh, sí? <laughs> ya sabéis que yo... Oh, aquí está, ¿cómo se llama esta? La película de Tom Cruise. Eh, La guerra de los mundos. Es que es igual, ¿eh? Fijaros. Si habéis visto la guerra de los mundos, sabéis de lo que hablo. Joder, pues tiene un parque aquí bastante majo, ¿eh? un jardín. Aquí el papi. Vale, vamos para ahí. esta luz? Está un poco mal. Eh, eh, eh. Ah, o sea que puedo saltar la valla. Pues vamos a saltar la valla. A ver. Vale, salto la valla a la vecina de al lado. Que tiene apertura por aquí, ¿no? Me parece. A ver. Por aquí, el vecino este. Nada, vámonos para allá, dejamos los de rollos. Venga, me a coger el coche, tío. Es que si no te viene toda la prensa pesada. A ver. Ya, mira, mira, mira. Ay, que no me reconozcan, por favor. ¿Qué tengo que hacer aquí? Venga, ah, bueno, vámonos, vámonos. Ahora te persigue la prensa, seguro. Oiga, oiga, ¿qué piensa de lo que está pasando? Eh? A ver, a ver. Venga, vámonos. Joder, este, cuántas indicaciones, macho. Ala, adiós, ahí os quedáis, majos. No me vais a interrogar. Joder, qué sitio. Eh. Un poco depresivo. Ay, no. ¿Qué va, caer? Ah, sí, mira. ¡Hostia, esto! Ay, esto es de qué, de Nueva York, la estación de tren, metro. Guau, chaval. Empieza otra vez a tener ansiedad, ¿eh? Yo empiezo a pensar y a sospechar que quizás puede ser este, incluso el asesino, y él no lo sabe inconscientemente. No lo sé. Ya no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo. <laughs> ah, bueno, ahora tiene que caminar por aquí. Buah. ¿Por qué? Ay, majo. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres que haga? Pues por donde menos haya, ¿no? ¿Qué? A ver, a ver. Ay, ay, ay. Por donde menos haya. Por aquí hay menos. Ay, Dios. Hay demasiada gente. Demasiada gente. A ver, ¿qué tengo que hacer? Joder. Bueno, si es que te digo, <laughs> Me lo voy a dejar por aquí. Joder. Ay, Dios. Esto es algo guay, eh. estoy aquí con una batidora. Me estoy poniendo tenso. Joder, qué tenso. Este se muere. A ver, a ver. Se ha un limbo. Y todos parados. Uy, se cae, cosa más rara. ¡Joder! Uy madre, el globo del otro. Me cago en la leche. Está todavía ahí en plan chungo, ¿eh? Ay, por favor. Qué sensación más rara. Yo no me acordaba de esto. Ay, ay. Cosa más curiosa. Aquí, aquí. Aquí. A ver, si te tengo aquí, niño. Joder. Ahora se ha ido para allá. Qué chungo, ¿no? Esto es muy chungo. Ay, por favor. Uy, 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 cómo se caen todos. Pero está ahí, tío. Jason. Ya desaparece otra vez. ¿Le aparece por allí? Es un fantasma. Joder. Pero está aquí. Fíjate. ¿Pero esto no acaba nunca o qué? Es un poco chungo esto, ¿no? Hostia. Ay, por favor. Qué sensación más extraña. ¿Y dónde está él ahora? A ver. Porque esto es lo preocupante del tema. Cada vez que tiene esos flashes de desaparición, ¿dónde queda él? Ah, se ha quedado ahí. Refugiado. Qué curioso. Se queda la peña mirándolo, no me extraña. Joder. Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí. Uf, que tengo, la ca tengo el cuello hecho un Cristo bendito. Bueno, ya veremos dónde aparecemos a su debido momento. Madre mía. Bueno, Nepiro, Nepiro, Sonia, ahí te quedas, tía. Joder, qué flipes. Este juego es un poco demasiado, eh. Ay, qué bárbaro. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Eh, a ver, sí, vamos a quitar el juego, que si no imagen, vaya... <laughs> qué chungo, ¿no? Cómo caían todos ahí en plan peso muerto. Caray. Joder, me ha dejado un poco crujido eso, ¿eh? No sé, estas personas cuando pierden así el conocimiento y tal, ¿eso qué es? a qué se debe? Yo creo que son flases de, pues eso, pérdidas de conciencia, ¿no? Que luego no sabes dónde estás, ni dónde has ido, ni nada, y ya sabes lo que has hecho. Mm. Extraer disco a ver si no se me cayó hoy el disco hoy no se me ha caído el disco menos mal por dios a ver es que si no esto se va a tomar por saco es que es de disco eh este es de disco no es de de los que tú ya sabes de digital como si fuesen de cartón al carse, ya te digo, maja, joder, qué sensación. Yo que, yo que estaba esperando, digo, bueno, a ver si aparta alguno y se cae, pero coño, no esperaba eso de repente. La verdad, me ha dejado un poco ahí flipendo. Bueno, pues yo me despido, voy a ver, ¿cómo se llama esto? El Cuento de la Criada, que hoy es el último capítulo en HBO España. Por cierto, Amazon la tiene también. Estuve ayer viendo los personajes, qué guay. Así que nada, pues me despido de ¿eh? que tengo el cuello demoledor. <laughs> bueno, Sonia... Ay, espérate, ¿eh? que no hemos puesto esto como, como lo hemos poner de puta madre. <laughs> así. Vale, así es como lo tenemos que hacer. Así que nada, buenas noches. No sé si el viernes lo haré con Heavy Rain o ICO. Depende cómo se presente el día. Hoy hemos extraído muchas cosas y tenía ganas de tranquilidad. Pero no he tenido mucha tranquilidad con tantos time Events. Así que, ya, voy a ver, escribirte algo por aquí. Ay, que no sé escribir ya. Buenas noches. Noches. <laughs> Qué gilipo, oye. Bueno, eh, pues nada, buenas noches. Y ya sabéis, no sé si estará todavía en directo Calzoncillos Nucleares, pero estaba haciendo un stream a dúo ahí cooperativo. Con otra persona y con un juego así también de misterio como este, que está muy guapo también, ¿eh? De gente que te vas encontrando por el camino y de repente, pues, les tocas. Bueno, son como fantasmas y te hacen revivir, pues, una época antigua en la que fueron asesinados. Mm, ¡Qué guay, eh! Así que nada, nos quedamos por ahí y fin de la transmisión. Venga, buenas noches.